Bueno, ¿vamos a la mesa? ¿Vamos? Bueno, ahí está. Está Rodrigo Porto. A ver, ¿dónde está Rodrigo? Buen día. ¿Dónde estamos? Hola, Rodrigo, buen día. Eduardo, buen día. Buen día a todo el equipo. Aquí estamos en Emilio Castro y Montiel, justo el límite entre Mataderos y Liniers. Estamos a unas 3 cuadras de la Avenida General Paz. Acá, Eduardo, será denominado la cuadra de los grupos electrógenos, ¿sí? Porque los comerciantes, obviamente, que necesitaban de este suministro eléctrico de emergencia para poder tener luz. Fue realmente la zona más afectada. Y ahora, Eduardo, ¿sabes qué? Hay luz, por suerte. Por suerte hay luz. Entonces, da la sensación, hablando con algunos de los comerciantes, ahora te voy a cruzar alguno, de que es un volver a empezar, ¿no? Esta cosa de, bueno, tuvimos 2 meses de corte permanentemente, sufrimos, bueno, ahora es un volver a empezar, ¿sí? De alguna manera están resucitando las cajas, los comerciantes. Ahora, vos fijate esto, mira, esto no es casualidad. Mirá, tenés un negocio cerrado, otro negocio cerrado de sushi, otro negocio cerrado, por ejemplo, de ventas de shawarma, todos, obviamente, negocios que necesitan de suministro eléctrico. Ahora, yo realmente estaba preguntando a los comerciantes, ¿está cerrado porque es sábado? Pensé yo. Y me decían, no, acá la gente se cansó. Pensá que justamente el sábado es el día que más venta tenés. O sea, sería lo contrario. Claro, por supuesto. Entonces, exactamente, muchos comerciantes, muchos de estos, dijeron, bueno, no se puede vivir con corte de luz permanentemente, como no sé si voy a tener luz, me voy de vacaciones con los pocos pesos que tengo y bueno, después Dios dirá, bueno, pero han quedado algunos o algunas, en este caso, Eduardo, que vienen de alguna manera a ver si pueden resucitar, ¿no? Y es una especie de volver a empezar después de los cortes. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Yamila, buen día. Tal cual, correcto. Es volver a empezar de cero, empezar de nuevo. O sea, empezamos el año, arrancamos. Después de 15 días pudimos arrancar a trabajar. Bueno, Yamila, yo te voy a pasar con Eduardo Zenlini, que te va a saludar a los estudios de la Nación Más. Te voy a colocar el retorno, así Eduardo, vos la podés saludar. Perfecto, con mucho gusto. Ahí está, volver a empezar. Hola, Yamila, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Y volver a empezar, fuiste bien didáctica, ¿no? Volver a empezar. ¿Tu comercio se dedica a qué venden allí? Es carnicería y fiambrería. Ajá. La verdad que, como digo, esto del tema de los cortes nos afectó bastante. ¿Perdiste mercadería? ¿Perdiste mercadería, Yamila? Perdimos mercadería y también lo poco que teníamos como para trabajar lo tuvimos que mantener con los grupos electrógenos. Y la gente, porque yo, a ver, imagino, estoy pensando, digo, si Yamila es de divina, yo le compro siempre, pero se corta la luz y ella a lo mejor no se da cuenta, y la cadena de frío y qué sé yo, ¿perdiste clientes? Mira, gracias a Dios, eso lo tengo que destacar y agradecer eternamente a los clientes porque, o sea, saben cómo nos manejamos nosotros, claro, cómo mantenemos la mercadería. O sea, hace más de 40 años que estamos en el barrio, entonces es como que la gente sabe dónde uno va a cuidar la mercadería para que el cliente no le afecte, ¿no? O sea, no tenga a ellos un problema en contaminación. Pero la verdad que eso hay que destacarlo porque nos hicieron el aguante y nos vienen bancando. Ahí tenés un polo gastronómico importante, hay un polo de comercio importante ahí en esa zona. Tal cual, sí, hay mucho de lo que es todo gastronómico y después está todos los comercios que son del día a día. ¿Y algunos cerraron? ¿Algunos tuvieron que cerrar? Es decir, bueno, y no nos podemos sostener. Mira, todo lo que es esta cuadra, se tuvieron que adelantar las vacaciones en forma obligada, porque con esto del tema de los cortes, ser todo tan incierto, o sea, vos un día tenías luz, a los 5 minutos no había, entonces decidieron todos adelantar las vacaciones. Llegaron, esa es la zona donde se cortaba la General Paz, ¿no? Que tuvieron que tomar esa medida extrema. Tal cual, correcto. Claro. Tuvimos que tomar esa medida extrema porque no había respuesta alguna y vos llamabas a la empresa y la empresa argumentaba que no había cortes de luz. Y llegó, a ver, la solución por los cortes, por la presión mediática, ¿qué dicen? ¿Les respondieron algo? Incluso, si tuvieron algún resarcimiento en relación a las pérdidas. No, resarcimiento ninguno. El comentario de los clientes es que ellos reclaman, suben los reclamos al ENRE, en el ENRE directamente no te toman el reclamo. Hay personas que hicieron el reclamo y directamente les dicen que por las horas
que ellos como que cuentan, te dicen que no son más de 36 horas. Entonces, no te pueden hacer un resarcimiento. Claro, claro, qué bárbaro. Bueno, Yamila, a trabajar así entonces. Que es toda a trabajar una locura. Que los sábados. Tal cual, a trabajar. Se debe trabajar un poco más los sábados, ¿no? Picadita, algo ahí, un tal asadito, cual. Algo. ¿Eh? Y los sábados se mueve un poquito, bueno, más, pero bueno, ya te digo, nuevamente agradecida a los clientes que son los que nos hacen el aguante y nos bancan. La intención nuestra fue esta, es decir, bueno, vamos el día después a ver cómo están y a recuperarlo pronto, cuanto antes mejor. Gracias. Sí, tal cual. Gracias a ustedes también, porque si no hubiese sido por ustedes, yo creo que todo también sigue en la nada misma. Gracias, Yamila. Nos fueron lindo. De mucha ayuda, gracias. Gracias, hasta luego. Buen fin luego. De semana. Gracias. Bueno, ahí está Rodrigo Porto trabajando en este tema. Vos estuviste los días de corte. ¿Recordás el primero de enero lo que fue, no? Toda esa zona y otras también. Me acuerdo ese matrimonio de adultos mayores que no tenían electricidad y llegó finalmente el SAME. Otra señora embarazada que un vecino, no sé, creo que de Lanús, llegó con un generador eléctrico. ¿Te acordás de todo eso, Rodrigo? Sí. Fue en la calle, me acuerdo que fue en la calle Cafayate, de hecho pasamos recién por ahí, ¿eh? Cafayate a una cuadra de Alberdi, pero queríamos hablar con la pareja de adultos mayores, sí. Y no estaban, evidentemente el hijo claro. Se lo llevó a la zona de Merlo, me acuerdo, para evitar todos los cortes de fin de año. Está bien. Mirá, te digo, acá si querés podemos ir recorriendo, Eduardo, ¿eh? A ver, hay qué comerciantes pasa con la señora también. Ahí. A ver. ¿Cómo es su nombre? Sandra. A ver, Sandra, ¿vos sos vecina de acá de la zona? Sí, vivo acá a 4 cuadras. Entonces tenías corte de luz en el negocio y en tu casa, ¿no? En los dos lados, sí. ¿Y cómo lo viviste todo eso? Y mal, porque tenía que estar acá por si podía vender algo y cuando llegaba a mi casa estaba muerta de calor y decía que por suerte tenía una pileta de lona, entonces un poquito de agua fresca, pero... ¿Te salvó la pelo pincho? Sí. Ahora, sale caliente del tanque con tanto calor, ¿viste? No tenía forma. ¿Fuiste a una reparación económica? No existe. Parece un chiste, es increíble. ¿No? Gracias. Es el título de los comerciantes. Sí. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Vamos a mantener igual ahí las imágenes de los locales, porque viste la resignación, ¿no? La resignación de la primera joven que dice, bueno, hay que volver a empezar, tenemos que recuperar lo perdido, tratar que los clientes sigan con nosotros, etcétera. Uno, la señora decía, cuando le pregunta, está muy bien, Rodrigo, los ayudaron económicamente, hubo algún resarcimiento, y te mira como diciendo, no se le veía la sonrisa por el barbijo, pero se le notaba en los ojos, como diciendo, me estás cargando. Es toda una cargada. En la Argentina de estos tiempos, con el populismo y clientelismo reinante, donde sí, fútbol para todos, pero no invertir y no sostener y no decir, bueno, ¿qué hacemos con las tarifas? Las tarifas hay que mantenerlas, no tenerlas pisaditas, porque después pasa esto. Sí, ya lo hablamos el tema, yo me acuerdo, lo hablamos, obviamente, en el momento del corte. Pero ahora no nos olvidemos. No nos olvidemos, porque siguen diciendo, viste, yo no te aumento las tarifas, yo soy bueno. Usted, la verdad, debe tener la mejor intención, y le hablo con respeto al señor presidente, pero la verdad, la empresa necesita invertir. Y estamos hablando no solo de generar, sino del transporte también. Lo sabe perfectamente bien. Entonces, está esta situación dentro del seno del gobierno, que uno dice A y el otro dice B. Es en todo, en esto de decir, che, mantenemos el fútbol para todos en lo privado o el fútbol en lo privado, no, vamos al fútbol para todos, métale, y ahí tenés unos y otros, más o menos se da cuenta quién es uno y quién es otro. Che, tenemos que levantar el pie de las tarifas porque ya estaba en el presupuesto 2022, no, nada de, las tarifas siguen pisadas, acá hay que, ya se da más o menos una idea quién es uno y otro, ¿no? Bueno, hay que arreglar con el fondo, tenemos que ir a ajustar algo, ¿no? Vamos a tratar. No, nada de ajustar, ¿eh? Acá no se ajusta, acá tenemos que seguir, se entiende quién es uno y otro. Y así podemos recorrer, vamos a ser fuertes en cuanto a la seguridad, hay que ir a fondo. No, pobrecito la gente, no, si delinquen es porque la culpa es de aquellos que no le dieron oportunidad. Y así estamos. Cuando digo uno y otro estoy hablando oposición y oficialismo, está claro, ¿no? No van a pensar que dentro del gobierno hay problemas, están separados, pero en algunos puntos, después tienen que seguir todos en la misma línea.
El comerciante está en crisis, el industrial está en crisis, todos están en crisis, lamentablemente. Sí, Tucu, decime. Sí, lo que pasa, hay algo que me llama la atención de lo que contaba ahí recién la vecina, porque la ENRE anunció esta semana que le va a resarcir con 10.325 pesos para los usuarios domiciliarios, ¿sí? A los residentes de domicilios particulares. Y no está hablando de comerciantes, que son los que perdieron más, porque si viene uno en su casa, tiró las compras de la heladera, pusiste una cosa, las pérdidas que tuvo ese comercio fueron mucho mayores. Claro. Y que le exijan 36 horas de corte, que tener que ir sumando minuto a minuto, primero es una toma de pelo. Por ahí, porque si fueron 35 horas y media, ¿no perdiste nada entonces? Claro. ¿Solo a las 36 horas? Sí, ¿no perdiste? Sí, entiendo, entiendo. ¿Y la cantidad de dinero que perdió esa gente? Sí. ¿Quién le reconoce? Bueno, por eso, viste, cuando decimos ausencia del Estado, tiene que ver con todo esto. Pero no es entonces, Estado presente. Bueno, es no presente. Ah, yo leía, presente. En todo, en esto, en la seguridad, que insisto con el tema, en la seguridad tampoco está presente. Y así con cada hecho que nos molesta, nos duele, y estamos, decía Mariana, estamos remando en dulce de leche. Y repostero, te diría. No, pero además, viste que es mucho más denso. Lo increíble es que la gente que trabaja, ¿no? La gente que se levanta todos los días a la mañana y va a su trabajo y la pelea desde hace años y años en la Argentina, vive crisis permanentes, idas y vueltas, y se vuelve a levantar. ¿Viste? Como la señora decía, bueno, hay que seguir, vine a recuperar, necesito seguir adelante. No, ya lo naturalizamos, que nadie nos va a nada, también, ¿entendés? Sí. Eso nos rescata, nadie. Eso nos rescata en el exterior, la capacidad de resiliencia, de levantarnos una y otra vez. Es largo para discutirlo. Vamos ahora a un tema que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la COVID, que tiene que ver con Omicron y que tiene que ver con los niños. A partir de la aprobación de la vacuna para niños, quiero saludar al doctor Omar Tabaco.